Good evening, guys. Let me see. Can you hear me? Somebody can confirm. Hello, Mr. Good evening. Sorry, okay. Oh, my name is Carlos Alexander Najarro. I'm gonna be your teacher for today. I think that your teacher has a problem, has a difficulty. That's why she cannot be here, okay? So I'm gonna be with you. Let me see something. Yeah, thank you. I'm gonna be with you for today. And I hope so that that your teacher is gonna be with you again. So the next class, I think so. Just let me see something, okay? We are gonna wait for something. Okay, as I told you, my name is Carlos Alexander Najarro. So I'm a tutor in another groups, in another courses. I think that this is, okay, I got it, thank you, so sorry. You can ask me whatever. I'm very nervous because I don't meet you too much. I don't know you too much, but be free to ask me whatever you need to know. So that's it. Okay, as always, I think that we are gonna go for the attendance list. Let me see. You are, oh my God, I forgot it. Details. One day left, you have your details. Okay, P3. Sorry, guys. So, sorry, guys. I'm just looking for your attendance list. Here. I don't find it. Wait, guys, wait, because I'm just asking for you. Meet me because I mean, No, 10, 8, 4, 2, P5. Yes, wait, guys. Sorry, because I can't find you are P5. Or I mean, are you P3? No, you are P3. That's why I'm loose. P3. Let me see. Okay. Oh my God. Oh, that's what I'm looking for. I don't find you. Just so. No. Okay. Wait, guys. I mean, can you tell me Jose Roberto Velasquez, Moises, Pedrina, Iliana? Let me look for the names because I couldn't find the attendance list of your group. I don't know if they have sent to me very well, but I'm looking for your attendance list. That's why I'm here. Please, I mean, well, so.
Who has opened the mic? Permítame. Wait, wait. Elena, fíjese que estoy buscando en los listados y no me aparece el listado de grupo que me ha dado. No sé si me puede revisar porque estoy revisando, lo busco y no me aparece el código del grupo. Okay, guys, we are gonna wait. We are gonna leave the attendance list for the end. Okay, as I told you, my name is Carlos Najarro. I'm gonna be with you during this class. And we are gonna talk about when, if, that is the topic for today, and the policies of companies, okay? Policies of companies. Okay, so I hope that you have had a good day. See you, no receipt. Okay, again, this is PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. And this is module number 5. Thank you, I got it. Wait. Okay. Wait, wait. Yes. Wait, that they are sending to me the information about your group. That's why, just wait for me, please. Just wait for me. Wait, guys. I'll find you. I'll find you. Sorry for the time. Yeah, okay. This is Miss Julia Sarceño. This is Anadelmi Carranza de Guzmán. Present. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay, today is, yeah. Thank you. Brenda Margarita Alfaro Valdizón. She's not here. Brian Odir Pérez Araujo. Carlos Alberto Bautista Bonilla. Guys, if you are there, please let me know. Listen, thank you. You are Carlos, ¿verdad? Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani Anthony Sigüenza Ventura. No. Guadalupe del Carmen López Flores. Present, thank you. Jacqueline Melissa Delgadillo Paniagua. Present, teacher. Thank you. Jocelyn Lisbeth Ramirez García. Present. Thank you. Jose Ignacio Franco Medina. No, it's not here. Jose Norberto Velázquez López. I am here, present. Very well. Marvin Alexander Bonilla Herrera. Present, present. Excellent, thank you. Marvin Alexander López Carranza. Present. Good. Miriam Claribel Jacobo Chihuila. Hello, teacher. Good evening. Hi. I am present. Thank you.
Moisés Eduardo Rivas García. Present, teacher. Good. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present. Good. René Osvaldo Bonilla Herrera. Present. Excellent. Ricardo Alexis Puente Rodríguez. Present, teacher. Good. Sandra Abigail Rodas Rivas. Present, teacher. Excellent. Sonia Mabel Lazo González. Present, teacher. Thank you. Okay, guys. So sorry for the delay. I'm happy to be here with you. Thanks. I got it. Okay. So let me know, what did you study yesterday? What did you study yesterday? What was the topic of yesterday? What was the topic? What was top yesterday's topic? Do you remember? If and when? If and when. Oh, okay. You start the study? If and when yesterday? Yes. Yes. So then. No. Oh, no. Today. Today. Pardon. I know, but yesterday's topic, what was? Ah, okay. Yeah. Uh huh. They use the cold. Use of? Cold. Cool. Ah, cool. 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 Ah, okay. The use of cool. When you say, could you do something? When you say, how was the use of cool? It was for polite requests or it was for the past? ¿Fue para alguna requisición amable o fue para usar el pasado? Voy a usar un poquito mi inglés. Veo que todavía están así. Sí hablo español, okay? Don't worry, I speak Spanish. Uh-huh. Do you remember cool for? With sure. Cool for? Uh-huh. Come on, guys. Let me see something, okay? Cool for. Say, okay, use the modal verb could to express the possibility, okay? That is the possibility of what? The possibility of the something, okay? I could be your teacher after this class. Podría ser su profesor después de esta clase. Could, in this way, is for a possibility to do something. I could, okay? Cuando usted dice, yo podría, en una posibilidad. Es decir, yo podría ser rico, I could be rich, ¿ok? Cosa que difícilmente creo que no va a pasar, ¿verdad? I could win the lottery, yo podría ganar la lotería, también soñemos. Todo lo que podamos soñar con could. I could, por ejemplo, I could buy a new car, podría comprar un carro nuevo. I could buy a new car. Algunos pueden, pero para algunos otros es una posibilidad. Ahí andamos arrancándola, con que no sea de the last one, I mean the oldest. Okay, then could is to express possibilities. Okay, to express the possibility of do something. Okay, when you need to do something, you use could. That's why it's could for possibility. Okay, use the modal verb could to express possibility. And the structure is subject plus could. Plus verb plus complement, okay? If we go like that, I could buy a new car. I is the subject, me. I could is the modal verb. Buy is the main verb. And a new car is the complement. That's the way. Okay, 15 minutos, rápido. Algo que podría ser una posibilidad que le podría pasar rápido a cada uno. Norberto. Winner the lottery. ¿Cómo? Vale, uno por uno, tranquilo. Ya le voy a preguntar uno por uno. Sorry, pero está bien, me llega. Ajá, Norberto. I am cool, Drake Carr. Vaya, solo que ahí me puso el I am. Y en ese caso ya no va el I am, es I could. Porque es tú podría. Okay, teacher. Okay. Okay. Vaya, hágala otra vez entonces la oración, por favor. I could drive a car. I could drive a car. Yes, a car. Podría manejar un carro. Okay. Yes.
Perfecto, le voy a creer. Very well. Liliana Gómez. You don't have open your mic. Okay, now, Liliana, huh? Now, yeah. Una posibilidad de que pues, yo podría ganar la lotería, yo podría casarme otra vez, yo podría tener novia. I don't know. Piensen algo. I could visit Guatemala. I could visit Guatemala, okay? I could visit Guatemala. Yo podría visitar Guatemala. Nice sentence. Thank you. Jocelyn Lisbeth, sueñen, hombre, con algo que pueda hacer. Ah, yo podría comprar una isla, yo podría comprar, yo, la selecta podría ganar, pero ahorita es yo, ¿verdad? Ok. I could travel around the world, podría viajar alrededor del mundo, ok. Recuérdense, es could, ok, could, no es called. La pronunciación es más o menos de esta forma como la pongo en el chat, es más o menos in that way, ok. Could, así se pronuncia, la L no suena en este caso, I could, exactly. Ana Delmi Carranza. I could win the lottery. Excelente, podría ganar la lotería. No quisiera desanimarla, vaya, está bien. Carlos, Alberto. Hello. Hi. For example, I could travel to the Camp Nou to see the excellent. Barcelona. Nice. Hotel Camp. Es un clam. Okay, I could travel to the Camp Nou. Very well. Very good. Moises. I could buy new house in Qatar. Excellent. You want to go to watch them when the World Cup. Okay, very good. Sonia. Hello, teacher. Hi. I could travel to Mexico on my vacation. Excellent. I could. Me encanta el I could porque es gratis. Very good. Ingrid. Ingrid Magalir. Yeah. Problems with the audio, Ingrid. Well, maybe she has problem. Marvin Alexander. Hi. Somos dos, teacher. Ah, perdón. Sí, los dos son Alexander. Va, perfecto. Sorry. Okay, Mr. López Carranza first and after Mr. Bonilla, okay? Mr. López Carranza first. Marvin Alexander López Carranza, so sorry. Okay. I could get fat in a few years. I could get fat in a few years. Get fast? What is get fast? Engordar. Ah, get fat. No fast. Get fat. Fat. Okay. Nice hope. Gran esperanza. Very good. Marvin Alexander Bonilla now. Okay, I could like living in the England in the future. Vaya, pero ahí me usa I could like, I could live maybe, I could live. I could live. Exacto, I could live. Yo podría vivir en Inglaterra en el futuro. I could live in England in the future. Ajá, very good, yeah, I could live, that's it. I could live, very good. That is, let me see, Brenda. Remember, guys, that you have to get on your cameras because I don't know if you are there or if you are sleeping. I know that some of you want to close your eyes, and I don't know if you are there. Only if you are in another place like bathroom, maybe you cannot open your camera, but if you are close around in any instance of the house, you can open your camera, okay?
Let me see. Okay, 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 okay. Ricardo Alexis. I could travel to London. I could travel to London. Yeah, I could travel to London. Yes. Very well. Thank you. Yes, London, Inglaterra. Spain. London, England. Yeah, very good. Jacqueline Melissa. Thank you, Mr. Jacqueline Melissa. I could travel on the boat. On a boat. Very good. On a boat. Guadalupe. I could travel at the USA. I could travel to the USA. I could travel to the USA. Very good. I could travel to the USA. Danny Anthony. He is getting with the audio. No, maybe he has problem with the audio. I don't know what happened to Danny Anthony. Maybe it's the internet. Miriam Claribel. Hello, teacher. Hi. How do you say mansion? I mean, it's a big house. I mean, there is no like a mansion in English. Mansion? No. The people say mansion, but I mean, a veces es más españolizada la palabra. Okay. And a big house, maybe? I can say I could mention by mention Miami Beach. That's correct. Yeah, in a mention. Yeah, but it's mentioned. Yeah, mentioned. That is mentioned. That is the word. Okay. Mentioning North Carolina or something like that. Yeah, mention. I could leave then. Repeat it again, please. I could buy mansion Miami Beach. I could buy a mansion, okay? Una mansión. A mansion in Miami Beach. Very good. That's it, guys. That's the way to use I could when you express a possibility. Ingrid, Brenda, and Danny, you couldn't answer to me. I don't know if you are there first. You are sleeping. I don't think so. So, and or if you have any problem with the maybe with the camera. Okay. Now, we use if and when. That is the topic for today. When we are talking about a policies in our companies, every company has its policies. I mean, you have policies, whatever you go, as by example, a common policy is you don't smoke. That is a policy. I mean, you cannot smoke in some areas, or if you have to wear uniform, I don't know, that is a policy. I mean, or you don't have to, I mean, what else? I don't know, but there are kind of policies, different policies in different companies. In some companies, maybe you cannot use a cap because meanwhile you are working, you cannot use the cell phone when meanwhile you are working. They are different policies, okay? Then we have to think about the policies and in our company. I don't know where you work because it's the first time that I met you. But I mean, but you have to think about the policies in your company. Just one policy. I mean, the policy that you love more, like policies como, I have forgotten the Spanish term. I mean, como los que, I don't remember, I mean, but it's como policies, es como un manual de conducta y estas son como las faltas y las cosas así. Entonces, you have to think, tiene que pensar en la falta que usted dame más, ¿ok? Por ejemplo, mire, no me permiten jugar, he oído tan raras como no me permiten jugar en mi computadora mientras estoy trabajando, allá usted decide. I mean, what kind of that? I mean, if you are working, you cannot be playing, but that's why, ¿ok? Vamos a ver, piense rápidamente en una policy. ¿Ok? Voy a ir al revés hoy. Claribel. I don't use cell phone, teacher. Ah, ok. I don't have to use cell phone. Yes. Ok, very good. Let me see.
policies mean? Son políticas. Lo que dice el translator es que son políticas. Claro, son políticas, el manual de políticas o de conductas de una compañía. Entonces, por ejemplo, no puedo usar cell phone mientras estoy en mi trabajo, como lo dije. Ya lo dijo Claribel. Veamos. Jacqueline. One police in your company. One police. One policy in your company, Jacqueline. I mean, she's not there also. Let me see. Mr. Lopez, Mr. Lopez Carranza. Oh my God. Hi. You are not allowed to smoke working hours. Okay, working? Working hours, horas laborales. Working hours. Working hours. Working hours, because working horses is my como, yo dije caballos trabajantes, and I was thinking about. Okay. Working hours. Okay. Working hours, don't worry. It's not allowed. Yeah, not allowed. Uh-huh. Let me see. Guadalupe del Carmen. I could not eat the work hours. I couldn't what? Not. Not what? Eat. I couldn't eat. In the work hours. In work hours. Okay. Very good. Ignacio Franco Medina. Hey, hello, mister. Hi, mister. I don't know if it's a pleasure for you. No. Okay. And I'm coming later. Sorry. Okay, you don't know what we are talking about. Don't worry. We are talking about the policies. I mean, the company policies. What is one policy that you love more in your company? ¿Cuál es la política que más ama en su compañía? Okay. Porque todas las políticas son para amarlas, ¿okay? Yeah, of course. In our company have five policies. Then tell me one. Just tell me one. The five is a good, but the first is a. You hate yeah, privacity. Okay. So, but tell me, what is the five? What is the you love more? What is the one you love most? You love the most. ¿Cuál es la que más ama usted? La cinco. Tell me. In Spanish. Dígame cuál es la que más ama, ¿huh? Yes, in Spanish is entrega. And for the passion. That is maybe patient for your work. Yeah, for our work. Because our service is the different person. For example, the government, private. Okay. So you give services to different companies. That's why one of the policies is patient, okay? You have to have patience for what you do, okay? I got it. Okay. Your face is different. The teacher is Julia. Yeah, I know. Julia is your teacher, but she got a problem now. She got a difficulty. That's why she couldn't be here. And I'm gonna be here with you maybe today. I don't know. I mean, if she could be tomorrow, okay? That's why it's a possibility. I don't know, but they asked me if I can be here and take her place. That's why I'm here, Mr. Franco. Yeah. But for me, you are a strange. You are welcome. Yeah. Thank you. I'm an strange. Don't worry, Mr. Medina. Don't worry. Thanks. Ricardo Alexis. Hi.
Have I, did I ask you? No, tell me a policy of your company, or oh, Jacqueline. Okay. Chica. Okay, okay. We could not arrive with a uniform. Ah, no we, good. No okay, good. Okay. Listen, yes, good. Yes, listen, good. Yes. That's okay. Particular, not arrive and the work uniform is always. You have to wear your uniform, yes, your uniform always. Yes, good presentation. Okay. And the client, yes. For the clients, yeah. Okay, I got it. It's a policy, yeah. Like me, and at my work, I have to wear my uniform always. That's okay. I got it. Thank you, Mr. Marvin Alexander Bonilla. Okay. Hi, in my company, the police is that they use the uniform because okay. I have contact with the client. My job is insurance agent for several companies in the country. Ah, okay, insurance agent, very good. I got it. Yeah, it's part of your presentation. Very good. Iliana, yes, Gomez, sir. Thank you, Mr. Alexander. Iliana? Okay. Do not speak inside the call center. Again, sorry? Do not speak inside the call center. Inside the call center. Inside the call center. Ah, don't okay. speak inside the call center. Okay, I got it. Thank you. Sonia Mabel Lazo? Yes. Shouldn't wear sports shoes? Ah, okay. Very good. You shouldn't wear sport shoes. Sorry, René Osvaldo. Can I smoke just in a smoke area? Ah, okay. Can I smoke in the smoke areas? Okay. Moisés Eduardo Rivas. For example, I not allow it at the office. Over the computer, okay, good. Thank you. Carlos Alberto. Okay, in the enterprise when I work, one policy is that I cannot see network, social networks. Ah, okay, I got it. Yeah. Thank you. Jocelyn? In my company, I can check my cell phone. Okay, thank you. Norberto? Great teacher, in my company, one police is not allowed to incise without uniform, you are not allowed to go inside without uniform. Okay, yes. I got it. Okay, thank you. Okay, guys, I don't know if somebody's missing because maybe I was asking to Jacqueline, but she couldn't answer me. I don't know if she can right now because some of you have problems with the internet, with the audio. I don't know. Okay, so if you see the policies are part of our company and we have to accomplish, because if you don't accomplish them, maybe you will have sanction, you will have like a call attention, okay? That's why we have to accomplish policies. Okay, we are gonna see, I'm gonna share my screen and we are gonna watch the dialogue. Let me see the dialogue. Okay, the dialogue, this is the dialogue. The dialogue, okay. I'm gonna make a kind of acting the dialogue. Okay, Mr. Ray, good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hunk.
Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first, and that's all. Okay, first, and he starts to explain all the policies. Questions with the pronunciation, guys? Send you an email for our the boss. Yeah, please, first of all. Second one, okay, we can start to create some. Saying, pronunciation, another word that you have problem with the pronunciation that you didn't listen to very well. Teacher. Dígame. What, please repeat the conversation of Ashley, for example. I'm gonna read in a common sense. We are gonna say, Mr. Ray, good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. That is yes, sir. That is no yet, sir. Okay, where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. First. I don't think so, que no puede, eso no lo puede hacer aquí. Usted sabe que está preguntando Ashley, ¿cómo solicitar un permiso? Usted va a una compañía y si pregunta que si le pueden explicar las cosas, ¿cómo pedir permiso? ¿Qué cree que le van a decir? Este permiso. Thank you for coming. We are called you. Thank you for coming, okay? We will call you after. He's in losing. Yeah. No, we will call you after. Aquí en El Salvador es como we will call you after, okay? Le llamamos después y todavía está esperando esa llamada, okay? Okay. That's it. Okay, that's the way. Okay, listen to the pronunciation. Make emphasis on the marked expressions. Okay, which are marked expressions? Do you know the procedures? Esta palabra es bien difícil de pronunciar. Procedures. Yes, teacher. Les iba a preguntar cómo se pronuncia. Procedures. Procedures. Esa es una de las palabras más difíciles. Procedures. Vamos a oír qué dice San Google. Procedures. Exactly. Aquí lo corta. Procedures. 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 Exacto. Procedures. Procedures. Exactly. Procedures. Lástima. Quiero ver, pero déjenme ir a ver todavía. Vamos a ver. I got here. Okay, here. Veamos. Okay. Procedure. That's it. Procedure. Procedures. Procedure. Aquí es procedures, pero yo sin ese procedure. Sí. Procedure. Yeah, procedure. That's it. Procedure. That's it. Procedure. Another word to pronounce? ¿Alguna otra palabra que usted dice? Cuesta permission. That is permission. Permission. Okay. Permission. La última parte es sound good. Sounds good. I will explain them. Sounds good. Teacher, in Spanish, sounds good. Suena bien. Sounds good. Sounds good. Suena bien. Exacto. Suena bien. Suena bien. I will explain them to you first. Okay. Me imagino, o al menos asumimos que tienen el manual. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir unos minutos a la parte de que practiquen el diálogo. Vamos a hacer los breakout rooms y vamos a hacerlo solo de dos personas, ¿ok? My God. Si es que, si no, ese, pues, diálogo, ese diálogo, exacto. Que está, okay. Ahorita les digo.
Está en la página 43. 43, yeah, 43. So I'm gonna go there just to 8, 9. Okay, we can go to the breakout room, please speak. I don't know if that is complete, okay? Ingrid Magali Rivas Aguilar, okay, I don't know. I don't know, where can I say, where can you go, Ingrid? Let me see, where do you go? Five, let's gonna sit to room number five. Miriam, Danny, Brian, Odir Perez, Ingrid Magali, Brenda, I don't know if you are still, if you cannot get into your breakout rooms, okay? You have to go into your breakout rooms. Okay, do you know the procedure? Procedure. And rulers of our company. Rules. No, no, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, where do you want to start? Where do you want to start? Yeah. What about to refer a permission? What about to request a permission? Permission. Permission. What about permission. To request a permission? Cambien, el, cambien los roles para hacer las diferentes pronunciaciones, ¿ok? Okay. Cambien los roles okay. también. Okay. Los nombres al final no importan, ¿ok? It's alright. ¿Cómo va a ser Mr. Wright? Okay. También sea, ahorita puede ser Mr. Wright, luego puede ser Ashley, no importa. O sea, los nombres están de más. Siempre y cuando puedan ir a la pronunciación de ambos, ¿ok? Ok, empiezo. Okay. Mr. Wright. Good afternoon, Ashley, and welcome to your company. Permission. Yeah. Permission or politics. In this case, it's permission porque solo son políticos. O sea, decir, permission es parte de la política. Ella lo que está preguntando es cómo pedir permiso. Obviamente está preguntando por una de las políticas. Cuando tú creas un manual, una de las políticas siempre debe de ser cuántos días tiene permiso, si hay un formato, cuántas horas, a qué horas puede salir, a quién se lo debe de pedir. Entonces eso es parte de las policies. Ella estaba pidiendo la primera, es como, ¿qué tal si empezamos en cómo se pide permiso? You know? y for example, we need to use the should or... Would, sorry. No, en, es, ah, en este caso, este puede usar, es que should deberías, el would es para decir me encantaría, este could es como para decir podrías, por ejemplo, you could ask to human resources, usted podría pedírselo a recursos humanos, por ejemplo, entonces should es para un consejo, you should, como okay. deja hacerlo o no hacerlo. En este okay, caso, we puede decir en la política, podríamos usar comments like, este, don't ask for this, don't go here, I mean, don't be late, okay, no, no vengas tarde o no estés tarde, something like that. Okay. But in the moment is for Ignacio and me, repeat the conversation. Right. Sí, ahorita solo repitan la conversación, just for pronunciation, okay? Okay. So sorry, I assigned you somebody, but I think that he didn't get in. Let me see, lo voy a poner en otra sala, Carlos. Aquí, ah, ya sé en cuál lo voy a poner, veamos. Carlos está, ¿en cuál estamos con usted, Carlos? ¿Cuál sala es esta? Carlos. ¿En qué sala estoy? Hey. Sala 6. Hey. Ah, 8. Yeah. 8. Carlos, ajá, 8. Ya. Yeah. Veamos, lo voy a mandar para... Aquí vamos a ver. A la sala 8. Bye. Ahí ya tiene alguien. Ahorita está aquí.
tendría que estar René Osvaldo, ya va a entrar. Ok. Marvin, lo voy a mandar para 5. Perfecto. Ok, because Marvin, quiero ver. Ok, Carlos, practiquemos, pues, practique conmigo para mientras, rápido. Ok, please put the page 43. Because in this moment I use the tablet. Page 43. I don't have the book in this moment. Okay. Osvaldo is here now. Okay. Practice to him. Now he's here. Brusher, a ruler of our company. Okay. Yo creo que es permission. Permission. Good afternoon, Ricardo, and welcome to your company. To our company. Okay. Our company. Yeah. Okay. Thank you, Mr. Brian. Do you know the procedures and rules of our company? Procedures. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, three. Okay. Where do you want to start? What about how to request a permission? Sounds good. I will explain them to you first. Okay. Me cuesta esa ¿cómo dijo pressure? Procedures. Y el otro dijo el 2 hours company. To our company. Yeah. Y lo otro es permission. Pero es que no le ponga como ahí le pone como permission. Es permission. Permission. Exactly. Permission. Permission. Yeah. To our company. Procedures. Procedures. Más o menos algo así, mire. Something like that. Sí, ve. Como lo escucho. Exacto, así ve. Procedures. Así lo tengo yo. Procedures. ¿Qué pasa? ¿Cómo solicitar un permiso? Bye. Sigamos entonces. Sigamos. Good afternoon, Ashley, and welcome to our company. Thank you, Mr. Hank. Do you know the procedures and rules of our company? No, not yet, sir. Okay, what do you want to say? What about how to request a permission? How to request. Es request. En ese caso, de la palabra es request. Aunque se escribe request. Es request. Request. Exacto. Request. Okay, thank you. Teacher. Hi. Repeat, please, the procedure. Aquí está en el chat, Jocelyn. Procedures. Más o menos en el chat ahí lo he puesto para que más o menos tengan una idea. Procedures. Es que no me parece, pero ok.
No, ah, quiero ver de inglés. Aquí, no, no le aparece. No, pero es que lo voy a anotar. Procedures. Es que quizás aparece en el chat en el otro. Como este chat solo es de estos tres, de nosotros. No, supuestamente es para todos. Procedures. Porque no aparece nada. De verdad. Ajá, ya le vi ahí en el chat y no hay nada. De verdad. De mí para todos, dice. What about? My God. Procedures. Vaya, ahorita ya lo voy a compartir de todos modos. Vaya, abba. Vaya, entonces sería, what about how to request a permission? Exactly. How to request a permission. Good. Okay. We are going to explain something, I think, so that we are gonna watch a video now. Let me see the video that is here. Who is typing, and he or she types very fast. I would like to know how to do it. Watch the video about people requesting permission, okay? I think so that this says, Let me see, guys. I don't know if I'm having children. What? Ah, thank you. So just let me see, because sometimes I cannot open the link here, and you know that sometimes they have problem with the permissions again. With copyright. Sometimes that's why we have to be very careful when we are passing videos and something like that. So let me ask you, have you seen YouTube videos? Luis, Mr. Luis, yeah, he is here. We are gonna ask him. Mr. Luis Bonilla, can I ask you something? Luis Bonilla. Bueno, si no va a hablar, tal vez por el chat me contesta. Ok. Sí, Luis, tengo acá un enlace que está dentro del manual. Exacto, no, yo sé, Luis, pero no sé si puedo proyectar ese enlace en YouTube. No voy a tener problems with the copyright, con los derechos de autor. Por eso es que estaba preguntando, Luis, no se preocupe, sé que soporte. No sé, digo, acá tengo, voy a compartir pantalla ahorita, Luis, para que lo vea. Ah, va, perfecto. Thank you, Luis, for your support. Very, very well. Okay, guys, then we cannot go for the video because, I mean, we have copyrights. We are gonna go for the explanation of the topic of today. Oh, today's topic. I'm gonna share my screen. Okay, I have an open. Let me see. Just let me see. Mm-hmm.
Okay. I'm gonna share my screen. This is better known as zero conditional, when, if, okay? But also we have here a yoke. Tenemos a yoke here. Okay, Marvin Alexander Bonilla, that's it? Yes. Could you read the yoke? ¿Puede leer la broma por acá? Hello, do you speak English? No, I don't know. Speak English, sorry. El gringo. Mm. You got it? Yes, I understand. Okay, very well. Ajá, ¿alguien entendió? ¿Se lo volvó a explicar? Marvin no lo entendió. El otro Marvin, ¿cuál otro Marvin? I mean, how many Marvins do I have? Eso venía. Okay. So, okay, imagínense un gringo. Hey, do you speak English? Y usted automáticamente, no, I don't speak English. Sorry, okay. Y entonces, me pregunta si hablo inglés, but at least you can answer very well, okay? So, zero conditional, when, if. Eso es para que no se duerman, chicos. Como Mar Anthony, my English is not very good looking. Okay. That's it. Okay. Or maybe your request is a little speak English. Yeah, a few maybe. Yeah. Or like the video in meme. I mean, I speak and you say how do you say Rosalo? Rosalation. How do you say amarillation? Okay, you're gonna start like that. Come on, guys. that is the vocabulary of Ricardo, Richard. I don't know. How do you know? Trabajation. Trabajation. Okay. Hola. Yes. Okay. Estudiation. Hola repartition. Hola repartition. Yeah. Okay. So, how do you use it and when to join classes? Okay. How to use if and when to join classes? When and if have similar meaning. We use when for usual situation and if for unusual situations, okay? Both clauses have to be in simple present. Use a comma when, if, or when come at the beginning, okay? So I will explain that after. We are gonna go with the attendance right now. I'm gonna stop to share my screen and we are gonna go with the attendance. Okay. I don't know how do you work with Miss Julia, but in this case, en esta parte yo siempre solo paso lista para to save time, para salvar tiempo, solo aquellos que no estaban presentes en la primera pasada de lista. Okay. Brenda. ¿Puedes compartir otra vez la pantalla, teacher, de ese? Sí, ya la voy a compartir. Solo voy a pasar lista ahorita, no se preocupen. Ya voy a compartir todo y termino de explicar. Por eso dije que me paso ahorita a pasar lista, solo aquellos que no estaban at the beginning, ¿ok? Ya vamos a compartir y les comparto ahí todo, ¿ok? Veamos, Ana, quiero ver. Solo voy a mencionar los que no han estado o no estaban en la primera. Brenda Magna Alfaro Valdizón. Sí vi a Brenda, pero no sé si tiene problemas con el sonido o porque vio a otro teacher, se asustó y no me quiere hablar. I don't know what happened. Maybe this is the case. Thank you, mister. Thank you. No se rían mucho, después me critican a mí, que a mí. What about? Brian Odir Pérez Araujo. Present. Thank you. You're welcome. Danny Anthony Sigüenza Ventura. Por allá ha estado Danny tratando de conectarse con el audio. I don't know what happened to him. José Ignacio Franco Medina. Come on, guy. Present, teacher. Thank you. Sorry, a question.
Where what? Are the Miss Julia Cerceño? Where is she at? Yeah. Really, Mister, I don't know. I mean, they don't give me any explanation about, I mean, just Inglés Corporativo. In this case, they ask to me if I can I can replace her. And I tell them that if I can, so that's why I'm here. Okay, I am on vacation, believe it or not. My course starts tomorrow, but they ask me. That's why I'm here, okay? Yeah, well, but you are welcome. No problem. Thank you. Ignacio, say, what's going on here? Where is the Miss Julia? Okay, I don't know why do you miss her, okay? Why do you miss her? But it's okay, because she's your teacher. You have to miss her. You have to be very polite with your teachers, okay? Okay. Luis Bonilla tell me that I can't share by WhatsApp the link. Okay. So just let me go with this. Take it easy. Okay. So how to use when? Again, I'm gonna share again. Was asking, oh my god, no, this is now. I stopped to share my god, what I did. I don't know why did it happen. Okay, so this is the slide that you want to watch. Okay, how to use if and when to join classes. Again, when and if have similar meaning. We use when for usual situations and if for unusual situations, okay? Both clauses have to be in simple present. Use a comma when if or when come at the beginning, okay? Imagine that you work for a work in which you have to get or you have to have all your tools. What do you do when you forget your tools for work? Okay. I will go to my home or forget my tools. And maybe you are gonna be discounted the day and the seventh. No. It shall depend on the tools where I forget in my home. Depend on the tools. Okay. Yeah. If there is a tool that you don't use too much, you can forget it. You can leave at home. Yeah. Okay. Call my workplace. I need your tools. Help me, please. Or you say, boss, you know, there is a lot of traffic and even I'm a little bit sick, okay? Hay un montón de tráfico, estoy enfermo. I mean, like the students. Okay, I ask for a backup set when I forget my tools, okay? ¿Qué dice en este caso? Él tiene como un set de repuesto cuando usted olvida. En este caso, él dice que, o sea, o yo dice, solicito un kit de repuesto, okay? Por ejemplo, digamos, si su herramienta es, digamos, póngale, si fuera electricista, un tester y una tenaza. Tienen quizás un par de repuestos cuando usted olvida las suyas. Vea acá. Vamos a ver. Ok. Acá prestemos atención. Dice, I ask for a backup set when I forget my tools. Vean dónde está el when. Ok. Ahora, vean dónde está. What it says the rule. ¿Qué dice la regla? Que usamos coma cuando el if o el when vienen al principio. Cuando, when I forget my tools, coma, I ask for a backup set. O sea que la misma oración, solo que puedo hacerla invertida. I can invert the sentence. No hay... que como la digo primero, no hay problema. Solo que cuando la escribo tengo que tener cuidado de eso. Veamos el siguiente. What do you do if you miss the company transportation? ¿Qué harías
si pierdes el bus de la compañía? Bueno, esto lo harían los norteamericanos. Usted llama a su jefe y dice, me dejó el bus, llego mañana. Okay. In this case, you say, I call a taxi if I miss the company transportation. Okay. If I miss the company transportation, ve aquí, aquí va la coma, aquí va el if at the beginning, and you say the same, and you have the same sentence. Okay. If I miss the company transportation, I call for a taxi, okay? For a taxi, or I call a taxi, okay? Eso es. Let's see another thing. When and if are easily confused. ¿Cuándo voy a usarlos? Ya lo vimos. Sometimes they are interchangeable, but very often they have different meanings. Both words can talk about repeated action and both can express a condition. Expresan una condición. La clave, the key difference, is that when refers to a fairly certain condition in the future. Cuando se refiere, como dijeron, a una acción usual o que comúnmente pasa, o sea, es algo más que certero. Mientras que if es algo que posiblemente pueda pasar. Por eso ve usted en las oraciones aquí. Dice, cuando yo olvido mis herramientas, entonces yo pido. Por eso es que es when, cuando yo olvido. Esto supuestamente no pasa muy comúnmente. Esto es más inusual. Perder el bus de la compañía. Es más usual que usted olvide, en este caso, del ejemplo, las herramientas. You can't forget the tools. Pero dejar el bus, eso no nos pasa a los salvadoreños. Los salvadoreños somos, I mean, you can say the word. Okay? We are like, that's it. And perder el bus refiere salir corriendo que perderlo. Refiere silbarle. ¿Qué? Salir corriendo. Ok, perdón. ¿Qué? Que lo pierda, ok. Ahí pasa, pare. Entonces, eso. Pare, esto pasa. Stop. Ok. Por eso es que eso casi no pasa. Por eso es que if es para cuando las cosas casi no pasan o son inciertas. When es cuando las cosas pasan más comúnmente o más repetidas y son más ciertas. Eso está diciendo aquí. Algo que posiblemente no pase o que es hipotético o que casi nunca va a pasar. ¿Ok? Ejemplos, una vez más, if and when can both be used. ¿Ok? When I look at the sun, cuando miro el sol, mis ojos se le dañan los ojos azules, ¿verdad? Los ojos azules, los ojos verdes, ¿ok? When I look at the sun, cuando miro el sol. Vea, aquí puede ser. Por eso es que dice que ambos pueden, en este caso, pueden ser parecidos. Si yo miro al sol, mis ojos se dañan. Aquí es un ejemplo de cómo se podrían usar. Pero una vez más, when está diciendo algo que va a pasar e if está diciendo algo que podría pasar. Esa es como la diferencia. Y lo que está diciendo es que también se pueden intercambiar, ¿ok? They are interchangeable. Ya vimos eso. Por ejemplo, if you smell gas, si usted huele gas, salga del edificio. Obviamente usted dice huele a gas, a saber qué será, y todavía enciende un fósforo. You light a match, a ver si es cierto. Okay, what is going to happen? Okay, it's difficult to think when you don't sleep. Es difícil pensar cuando no duermes. ¿Podríamos hacer la inversa de esa oración? Yes. No sé si soy yo, pero yo lo escucho como entrecortado o algo lejos. Digamos. Sometimes, teacher. Sometimes. Okay. Voy a revisar algo. Un eco. ¿Todos? Okay. Dejo de compartir entonces ahora y voy a ver si son mis micrófonos. Para ustedes, igual que el sistema. ¿Cómo me oyen ahora? Peor. Good. Un poco mejor. A little better. It's
that, ¿cómo se dice un poquito mejor? More or less, más o menos. A few better, you say, a few better. A few better. That's the expression, a few better. Continue then. Okay, switching around is okay. O sea, intercambiarlas está bien. Vea esta, por ejemplo. Vamos a anotar. Vea esta. Está aquí. Vamos a ponerle uno, por ejemplo. Y aquí vamos a ponerle dos. ¿Quién tiene? ¿Alguien tiene? Ok. Y aquí le vamos a poner dos. Veamos. Vaya, entonces vea, aquí va la dos, otra, aquí va la dos. Y aquí puede ir la uno. O sea, está bien. ¿Cuál es la diferencia? En realidad ninguna. Solo mire aquí. Si el if o va podría, primero. O podría, teacher. Ajá. Por ejemplo, en two sentences, get out of the building because... If you smell gas. Lo que pasa es que because ya es una razón, ya es una certeza. Y en esto los condicionales son la condición. Por eso son condicionales. El if es para condicionales. Sí. Más adelante van a ver, son cuatro. Este es el primero o es el condicional cero porque está en presente. Sí. Entonces, because me está dando una razón. Ya nos cumple un condicional. Un condicional es si se cumple una condición. ¿Cuál es la condición aquí? Ah, que si usted huele gas, salga del edificio. Esa es la podría condición. Podría ser una police, ¿verdad? Cuando exacto, exacto. De hecho, muchas gracias, pero esa es la relación del tema. Por ejemplo, que podrían ser políticas. Si usted oye la alarma, que eso es hoy parte de la seguridad industrial, si usted oye la alarma, salga del edificio, ¿ok? Get out of the building if you smell gas. Exacto. Entonces, cabal, ahí puedo invertir, no hay problema invirtiendo. O sea, invirtiendo. En el momento la que oración. Alguien lo explica, no importa el orden, ¿verdad? Exacto. Digamos, en el training, if no, you smell gas, get out of the building. Exacto. O the order, get out of the building if you smell gas. If you smell gas, yeah. It doesn't matter the order. I mean, just matter whatever, the condition. Whatever is good. Yeah, whatever is good. Okay. Do you understand? Do you have questions here? Right now, yes. What is the question? Entendí. Ahorita sí entendí. Ah, okay. Right now, I understood. Somebody else? Alguien más que tenga alguna pregunta acá? Teacher, en la anterior presentation, because miss and no bus. ¿A dónde? En anterior. No, in other example. Which one? No, anterior. Okay. Esta parte. ¿Por qué en vez de decir bus, lleva miss ahí? Miss the company. Ah, porque ¿a dónde debe de decir bus? Miss es el verbo en este caso para perder. Ah, perder. Ajá. Exacto. O sea que la miss universo es miss. El universo perdido, no, mentiras. Sí. Niños, come on. Miss is a verb. Okay. Si usted ve, por ejemplo, no. Miss es el verbo, como ya dije, para perder. Es decir, por ejemplo, si usted va a Estados Unidos, va a ver que hay un montón de rótulos como Miss. Solo que le ponen la ED, que es Miss es también extrañar, Miss es perder. Eso es, pues, faltar, por ejemplo. Yo puedo preguntar, somebody else, una canción somebody que, is missing, perdón. Hay una canción que así dice, I miss you. Exacto. Vaya, en ese caso es también te extraño. Pero la para rubia. El caso que nos ocupa, dígame. Ajá. Who is speaking?
mis niños es perder. En este caso dice, ¿qué harías si tú pierdes el transporte de la compañía? O te deja, pues vaya, en buen salvador, ¿qué harías si te deja el bus, vaya? Ok. El bus de la compañía. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Something else, guys? ¿Alguna otra cosa? Podría usarse también lo de pool. Lo de pool. ¿Qué podría usarse? Ponga otra vez la diapositiva, por favor, please. Ok. Again. Ajá. I can say, what do you do if you miss the tool of the company? Exactly. What do you do if you miss the tools of the company? You have to pay them. there are no more options. No hay más opciones que pagarla. You yes. have to pay them. That's it. No problem. Okay, that's it. Any other question, guys? Michelle. Hi. Cuando este verbo miss está compuesto con el if, sí va a significar perder. Cuando o depend, está compuesto o depend, con el qué? Con el if. Is. If, no. If. No, oh. Miss es para cualquier. No. O depende sea, de las. Depende, en el inglés las cosas dependen del contexto. Del contexto, ok. Exacto. Okay. No es, digamos, en este caso, if, eso solo es el condicional. Ah, ok. Miss quiere decir fallar, faltar, errar, okay. Hasta escaparse, irse, no alcanzar, uh-huh. Extrañar, echar de menos, fallar, errar, perderse, perder. Y teacher. En el caso es señorita también, no es que la universo okay. sí, sea una perdida. Sí, por eso, no es una señorita tenía, perdida, no. Por eso tenía la question, porque para no generalizarlo así, sino que también ver las otras opciones que tiene. Okay. Thank you. No vaya a decirle si ve a una Miss Universo, universo perdido, no, es una Miss Señorita Universo. Okay, teacher, okay. You're welcome, guys. Okay. Teacher, hi. I have a question. Tell me. What different or what they use the miss en el caso cuando se refiere a perder y lose, que entendía yo que era perder. Lo que pasa que lose es básicamente perder, o sea, pero aquí, por ejemplo, o sea, ¿cómo le digo? Lose es perder, perder. Y en este caso es como fallar. Aquí podría ser algo así como, ¿qué pasaría si faltas o si pierdes? Vale, pero si vamos a ver lose, ¿qué dice puramente el contexto? Es que en todos es perder. En todos es perder. Lose también es fracasar. De hecho, es quizás más fracasar, salir perdiendo. A veces también puede ser olvidar en un figurativo informal. Le digo, en el inglés no podemos encasillar un verbo y decir, mire, yo por ejemplo lo había escuchado así y yo entiendo que es así. Como les digo, o sea, ahorita yo les estoy diciendo, mis, y hago la broma que señorita universo es universo perdido, pero en realidad, pues, o sea, lo van a ver y van a darse cuenta que es de acuerdo al contexto. Póngale, por ejemplo, como le digo, en Estados Unidos ponen miss you, cuando las personas han desaparecido, ponen missing, o sea, desaparecido. Y, teacher, sí, dígame. Por ejemplo, over. Over is perder, puede ser también perder, ¿verdad? Lo que pasa es que, over. Ah, pero es que ese es otro contexto. Por eso le decía yo, ¿verdad? Dependiendo del contexto, uno utiliza la palabra. Exacto. Lo que pasa okay. es que, ajá, lo que pasa es que más, así entiende uno en este caso, over, pero en realidad game over es juego terminado. Nosotros españolizamos y decimos perdí. ¿Por qué? Porque él terminó el juego. ¿Y por qué terminó el juego? Porque perdí. Pero game over es juego terminado. ¿Ah? Eso es lo que pasa. En ese caso nosotros entendemos over como perder. Pero lose es perder y
caso es más este, perder llaves, por ejemplo, este, más que todo eso. Cuando se habla de perder, digamos, ¿cómo les puedo decir? Perder algo, por ejemplo, así como el transporte o una mascota, es miss. That's the point. Bueno, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Teacher, excuse me. Dígame. Me acuerdo. Ips se puede conjugar con el verbo be. Con el verbo be. Claro. Lo que ajá, o sea, sí se puede conjugar, depende de la oración. Aquí tenemos varios ejemplos. Vean ustedes, por ejemplo, estos que he puesto acá. Pero, ok, pero también aquí están otros ejemplos. Vean, por ejemplo, if you smell, pero podría conjugarlo con muchos verbos. ¿Cuál es la condición, valga la redundancia, para este condicional? Es que tiene que estar en presente. Es decir, tiene que estar en presente, no más. ¿Cómo puedo saber? En este caso, el verbo está en presente. Aquí dice, si tú hueles gas, hueles es presente. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? En el momento inmediatamente salir del edificio. Y así puedo ir usando. ¿Qué pasa, digamos? Vaya, póngale, vamos a las company policies. Por ejemplo, Marvin. Creo que usted fue uno de los que Marvin Alexander Bonilla. Usted fue uno de los que dijo, ¿qué pasa si en su compañía no lleva el uniforme? I back in my home. I have the uniform. Vaya, exacto. Usted dice, if you don't wear uniform, you have to back home. Ok. Y sí, también se puede usar en negativa. Siempre que haya una condición, como por ejemplo dije la de Marvin. ¿Qué pasa si no usas uniforme? Te regresan a la casa, simple y sencillo, no hay más. ¿Ah? Te levantan una sanción, me llaman la atención. Por ejemplo, if I use my cell phone, si yo uso mi celular, ¿qué va a pasar? Llamada de atención. ¡Exacto! You are going to have a personal something. No recuerdo cómo se llama la atención. But it's going to happen. Eso va a pasar. There are no more things. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Va a ir pensando usted cosas que usan when, por ejemplo, y que usan if. Usando, por ejemplo, los ejemplos que están aquí. ¿Ah? Por ejemplo, yo solicito permiso, por ejemplo, I ask or I request a permission when I have to go to the hospital. To the hospital, por ejemplo. Yo solicito un permiso cuando tengo que ir al hospital. Por ejemplo, eso es en el caso de when, que es algo bastante común. ¿Qué sería algo no común en su compañía? Póngale, if I lose a shoes, si yo pierdo un zapato, por ejemplo, I have to go back home. Tengo que regresarme a la casa porque no va a andar con un zapato y el otro pelado. Ya ha habido gente que se le baña el tragante y él va con el zapato. En el caso de las damas, when they use heels, cuando usan tacones, a veces se le queda el tacón y se le queda y ya anda ahí como que llanta pacha la cosa. ¿Okay? Podría también ser, no sé si lo digo bien, pero es como, ese es que no vale, ¿verdad? De if my favorite team playing right now. ¿Cómo? If my favorite team play now. Entonces es como no, ¿verdad? Que no pasa, ¿verdad? Que no me van a dar permiso por eso. Exacto. Eso podría ser. Vamos, entonces los voy a mandar ahora en grupos de cuatro. Voy a rehacer todos y vamos a escribir 6 policies of our company. Traten de usar when and if, ¿ok? Recuérdense, when, if, for usuals, es para las más usuales, ¿ok? Cuando se me arruina la computadora, when my laptop doesn't work, cuando mi laptop no trabaja, I call the technical support. Yo llamo a soporte técnico, por ejemplo, cosas así, ¿ok? Do you understand, guys? ¿Me entienden, niños? Yes? Teacher, yes.
Teacher. Yes. Hi. Yes. Who says teacher? What do you want? Let me see. Okay. Vamos a iniciarlas todas. Okay, you can ask between yourselves. You are there. You are fine. Oh my God. Traten de hablar también, no solo escribir, traten de hablar. Okay. Problems here, comments about something like that, any doubt that you have? For example, teacher, the example, if I crash my car, I call my boss. Yeah, I call my boss, exactly. If I crash my car, I call my boss. Yeah. For example, I call you if and when I need you. I call what? I call you if and when I need you. I call you. Como si yo lo llamaré si lo necesito. I call you if and when I need you. Pero lo que pasa es que esa estructura es más para futuro, Sonia. Lleva otra cosa. Por eso es, o sea, cuando usted dice yo lo llamaré, está diciendo future. Por eso es. Yo lo llamo, por eso es, okay. Es como, ajá, es como, por ejemplo, es más como presente, por eso es que era presente, por ejemplo, cuando mi computadora se arruina, llamo al técnico. Yeah. Okay. Ok. Okay. No, 6 Teacher, I have a question. What? Yeah. I can say I don't need permission if my favorite team soccer play today. For example. In my what? I don't need permission if my favorite team soccer play today. No, pero puede ser así como en negativo, ¿verdad? Que eso no va a pasar. Sí, ¿verdad? Sí, sí, exacto. O sea, sí puede ser en negativo, sí se usa en negativo. Siempre y cuando exista la condición. Teacher. Ajá. Dele. Teacher, are 3 questions or 6 questions? 6 policies. 6 cosas de su compañía. Ah, 6. 6. Ahí está. Okay. Yeah. Okay. The other question podría ser, ¿verdad? I need permission when my motorcycle is broke. Yeah, it's broken. Because I'm working in my motorcycle. Yeah, maybe. Yeah, but it's simple question. Questions?
No question. No questions. Smart guys. Más que todo, el if va a ir casi en medio de la oración, ¿verdad? No, puede ir al principio. Can go at the beginning. Recuérdese que dijimos que puede ir al principio. Solo que si va al principio, dijimos, pues ponemos la coma. O sea, es lo mismo decir, por ejemplo, well, si me deja el bus, if I miss the bus, I call a taxi, okay? Pero lo mismo puedo decir, I call a taxi if I miss the bus. O sea, doesn't matter if I invert. No me importa si las invierto. Lo que pasa es que algunas company policies es como que están dadas así. Por ejemplo, si usted viene tarde, le será descontado, le descontamos el día. Por ejemplo, esa es una policy, company policy. ¿Ok? ¿Ah? Si usted usa celular, va a recibir un llamado de atención. O sea, that's why. O sea, generalmente a veces algunas company policies vienen como primero el if y luego lo demás. Teacher. Hi. How do you say solicitar? Require. 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 Okay. Require is the verb. Require. Require. Thank you. When a machine is the might when a machine what? When a machine is the might is what? Have... ¿Cuál es la palabra? Perdón, what's the word? When. No, la otra sí la entiendo. Cuando la máquina está, when the machine when. Is. Dañada, damaged. Ah, that is. Pero en ese caso, the expression is doesn't work. Doesn't work. Doesn't work. Ajá, when the machine doesn't work. Cuando la máquina no trabaja. Ah. Brenda. Okay. she didn't know that she was watching the camera, okay? I mean, ajá, cuando la máquina no trabaja, o, oh, ajá, esa es una, por ejemplo, cuando la máquina no trabaja. Not for. Oh, ajá. Si es que damage es para otro tipo, damage es dañado, si eso es lo que quería decir, pero es para otro tipo, digamos, a veces, de contexto en oración. Ah, ok. And the question is, when the machine doesn't work, you have to report it. You have to report it, yeah. Tiene que reportarlo, yes. That's it. Okay, okay, okay. Question is, when my computer doesn't not turn on a call technical service. Technical service. Yeah, technical okay. Service. Okay, if when we do not send the report, they call us they attain attention. They call us they call us yeah. Yes. When we are later for work. We have to when we are later for work. Yes, we have to work more. We have to work more. Yeah. Yes, yes. Solamente esas hemos hecho con compañeros. Okay. Yes. That's okay. Continue. How many do you have? I mean, you have to do.
share your policies, compartan sus las políticas de su empresa. Hoy es cuando pueden hablar de sus empresas libremente acerca de las políticas, ¿ok? ¿Por qué tan callados acá? I mean, what happened? Estoy viendo fuerte, creo que hace mucho ruido si tengo el micrófono. Ah, okay, that's true, yeah. It's here in my home also, I mean, it's raining a lot. They are raining cats and dogs. Están lloviendo perros y gatos. Yeah. That's the English expression. They are raining cats and dogs. It's raining dogs and cats and fruit. Yeah. And fruit. And frogs also. Yeah. Uh-huh, guys. Hello, teacher. Hi. Hey, teacher. Hi. I confused because our company have values. Is different values is different to policy. Yeah. Policy. Because the our company. I remember when you started to participate that you hate that you said that passion is a value. Yeah. Because they have five values, but the policies are like the behavior, I mean, that the things that you cannot do, I mean, like, in my case, I know that I have a manual of policies. Yo tengo un manual de políticas. En mi caso, donde yo trabajo, las políticas de permiso, las políticas de falta, las políticas de pago, o sea, es un full manual, okay? Es un manual full. Entonces, cada quien tiene a veces las diferentes políticas. Bueno, yo podría hablar de los códigos de conducta de mi compañía, pero por eso era, al menos en su caso, solo seis policies. O sea, por ejemplo, if I ask for a permission, si yo pido por un permiso, I have to inform to my boss. Tengo que informarlo a mi jefe. No es que usted se va a ir solito y va, ya vámonos pues, ya me voy. A menos que sea el jefe, ¿verdad? Yeah. Pero si no es el jefe, tiene que pedir permiso. In my case, sorry, but we need to speak to you about the our company. And we have five values and two sin capital. Uh-huh. You know, sin capital. Pecado capital, for example, in English. Yeah. In English. Mm-hmm. But also you have policies. En mi compañía yo tengo, igual que usted, tengo siete valores y tengo tres pecados capitales. I have two only sin capital. I have three. Ah, okay. But they are not policies. O sea, esas no son políticas de la compañía. Esas son como, digamos, advertencias. Como digo, ya políticas, I mean, usted dice, por ejemplo, if I need a permission, si yo necesito un permiso, tengo que llenar un formulario, por ejemplo. Esa es una política, ya. Si yo me quiero ausentar un día, if I want to be absent one day, si yo quiero ausentarme un día, tengo que pedir permiso tres días antes, por ejemplo, para ponerle un caso. Si quiero ir al seguro, tengo que presentar, por ejemplo, si yo voy al seguro, tengo que presentar the certification, por ejemplo, la boleta certificada. Esas son políticas de la compañía. Ahora, pecados capitales, como usted dice, generalmente son, no están escritos. A uno generalmente se lo dicen. Diferente a los valores generalmente sí los escriben las compañías. Pero los pecados capitales, como le dicen, mira, por ejemplo, jamás vayas a tomar café en la taza del jefe porque ese día te corrieron. Por ejemplo, podría ser un pecado capital. ¿Ah? Yeah. In my case, for example, you don't drink alcohol in our work hours.
is the sin capital. It's a, okay. And the second is a don't rule. Ah, okay. Don't run. Don't wait for a moment. Hey, teacher, in Soyapango, it's raining this moment. And I can't hear you. I live near Soyapango. I know that in Soyapango it's raining. They are raining cats and dogs. Yeah, raining dogs. I don't know, Pedrina, in El Tunco, it's raining this moment. Ah, she lives in El Cuco. La, no. No, it's not raining. Yeah. Very good. In El Tunco is the paradise. So, yeah, Tunco's beach. Nice paradise. Sorry, but in the five values in the our company. Mm-hmm. The integrity, number one. Yeah, Jose, but you have to change the policies of your company, some policies. ¿Cuáles son algo así como los códigos de conducta o las políticas que tiene que cumplir en su compañía? Más que los valores, por ejemplo, o los pecados capitales, como las políticas puras, como usted dijo, por ejemplo, si usted dice correr, pero que si corre, digamos que ya tiene una falta o una sanción. Si yo corro en la compañía, sé que el primero es llamado atención verbal, el segundo es escrito y el tercero es fired. You get fired, okay? Vas a ser despedido. That's our policies, okay? Esas son políticas de la compañía. Okay. Como permiso, required. And required to my boss. Required to my boss, pero si está solicitando permiso. Yes. Okay, I have to require a permission for my boss. Es como lo que dice en el diálogo, require permission, cuando le dice, vamos a empezar a hablar de las políticas, ¿sobre cuál te gustaría? What about require permission, okay? ¿Qué hay de solicitar permisos? Eso es lo que dice la chica en el diálogo. Por eso es la misma palabra, require es solicitar, pedir, en este caso también, pero es más solicitar permiso, require permission. Se dice required. Required. Okay. Recuérdense que en las políticas, por ejemplo, también estamos usando el if, por ejemplo, porque se cumple la condición. Por ejemplo, dice usted, digamos, if I go to the east, por ejemplo, si yo voy al east, I have to present the certification. Tengo que presentar la certificación de que fui. No, usted dice, mire, jefe, me fui al east. Y cuando usted le dice la certificación, bueno, hoy en la actualidad hasta le siguen la hora de salida, hora de entrada, ¿para qué? Y eso si no tiene clínica empresarial y ya no puede ir a perder tiempo allí, sino que en la misma empresa ahí le dan, y el doctor la quiere tanto que no le da incapacidad, even if you are dying, ¿ok? Yes. Why are you smiling, girls and boys?
sorry guys, I have to move. I'm here. I don't disappear. I'm not a magician, okay? I'm here. Okay. As I was telling some of you, so when you have the policies, I mean, some of them you have to use if, as by example, I mean, if you are late at work, si usted está tarde en su trabajo, you have to sign a document, por ejemplo, tiene que firmar un documento. Okay, esa podría ser one policy of your company. Pero tiene que usar if o when. Ya dije que if es una condición menos usual y when es una condición más usual. O sea, es algo más común que pasa. Como si usted dice... Ajá. Teacher, por ejemplo, en my company, administration me, it's going late. Ah, if I am late. Say if I am late, I receive an amonestation, but that is not the word I mean. Let me see. There is another word. I don't remember what's the word, but there is no. A veces me usan el Google ustedes. Quizás Google doesn't have. Let me see. Oh, my call for attention by linguistics. Uh-huh. Ringing no. Uh-huh. The attention, I mean. Let me see. Uh-huh. Wake up caution, I mean, there is. A correction can be correction. Correction is a correction is like a es como una corrección. Es como una ajá. También es reprimand. También en la otra palabra es reprimand o reprimenda. En inglés es reprimand. Recibí una reprimenda. That's it. Amonestación. Son más las palabras que se usan. También, aunque no se usa mucho, también esta palabra es warning, que es como una advertencia. Okay. It's a warning. Reprimand es como la palabra, digamos, más común. Let me see. Reprimand. Es la palabra más común cuando ustedes dicen llamado de atención. Reprimand. Ajá, reprender a, regañar, retar. Reprender a alguien. Reprimenda, regaños. Ajá. That's the word. Ok. Advertencia, aviso. Vaya, por ejemplo, la expresión es this is your last warning. Don't do it again. Este es su último llamado. No lo haga otra vez o este es el último aviso. ¿Ok? It's a warning. Es como un aviso. Como reprimand and warning son como las palabras más comunes para esto. Aunque sí se usa amonest. I wanna see. No, no existe amonestation as by example. Ajá. Es que es español. Ajá. Sí, es warning in English. Warning, okay. Reprimand. Those are. Okay. Pero llamar company. Warning. Pero para decir me amonesta. They warning me. Oh, my boss warning me. Mi jefe warning me amonesta. My boss warning me. Okay, my boss or human resources warning me. Me amonesta. Okay. Guys,
Guys, let me go to the attendance, please, 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 let me go to the attendance, okay? Okay. Ana Delmi Carranza y Guzmán. Hello. Hi. Present. Brenda Magna Alfaro Valdizón. I know that you are there, Brenda Magna, but you didn't see on your camera, okay? Brian Odir Pérez Araujo. Are you there, Brian Odir? Carlos Alberto Bautista Bonilla. Hey, teacher, present. Thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Guadalupe del Carmen López Flores. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Melissa Delgadillo Paniagua. She was here. I don't know what happened to her. She answered the first one after that doesn't. Present, teacher. Ah, okay. You are there, Jacqueline. Very good. Jocelyn Lisbeth Ramirez Garcia. I am here. Thank you. Jose Ignacio Franco Medina. Present, teacher. Okay. Jose Norberto Velázquez López. Present, mister. Thank you. Marvin Alexander Bonilla Herrera. Present, teacher. Marvin Alexander López Carranza. Present, teacher. Miriam Claribel Jacobo Chi. Yeah. Hello, teacher. I am present. Moisés Eduardo Rivas García. Present. I'm here. Okay, thank you. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present, teacher. René Osvaldo Bonilla Herrera. Present, teacher. Present. Ricardo Alexis Puente Rodríguez. Present, teacher. Sandra Abigail Roda Rivas. I think so that she was here, but at the end she wasn't. Sonia Mabel Lazo González. Present. Okay. So, as soon as possible, just, I mean, levanten dos o tres la mano máximo para participar acerca de las políticas de su compañía. Solo tres, los primeros, please. Levanten la mano. Ya sea por el WhatsApp, ahí con las reacciones. Ah, va, ok. Carlos Alberto Bautista, that's the first one. Quiero ver who es José Norberto y Ricardo Fuentes Rodríguez. Ok, con esos terminamos. A ver, Carlos Alberto, dígame, one company policies usando if. For example, when I arrival late to my work, I must work half hour more. Oh, okay, very good. That's nice, police. When I arrive, when I arrive, en ese caso es when I arrive, cuando llego tarde, no es arrival. Arrival es llegada, pero es llego. En caso es verbo. Okay. Okay, Brian. Don't worry, Brian. That's why. Thank you. Because I know. Okay, Carlos. Thank you. José Norberto. Okay, teacher, my policy is they do not let me inside. It no use till tie. If I don't wear, en este caso es wear. Wear es el verbo de usar ropa. Wear. Wear tie. Ah, okay. Very good. No lo dejan entrar si no usa corbata. Okay, very good. I got it. Ricardo. Okay, teacher, when the machine does not work, you have to report it. Okay, cuando la máquina no trabaja, tiene que reportarlo. Eso es yes. Police company. Okay, guys,
I think so that you have, I mean, you can go and try to do in that way. I mean, you are gonna have to do the exercises of this day, please. I mean, try to do it very well. And what about, I don't know, yo no tengo los listados. Si a alguien le toca quedarse los 10 minutos, you can stay with me. No sé si alguien sabe a quién le corresponde quedarse. I don't know. Me neither. Yo tampoco, me neither. Yo sé que saben algunos, pero no me quieren decir, ¿ok? You are hiding. Se están escondiendo. Yo sé que saben quién le corresponde, pero prefiere. You can, ver, o sea. No huyan, no huyan, no huyan. Yo ya siempre lo dije al final, teacher, pero no sabemos. Pero bueno, yo no estoy en su grupo de WhatsApp, pero entiendo que en su grupo de WhatsApp a veces lo comparten. No quisiera decir, mire, no, véanlo y vea a quién le corresponde. Who is the victim? Sorry. Who is the chosen one? ¿Quién es la víctima o el escogido? Perdón, disculpen. Excuse my vocabulary, ¿ok? Eso es para que tengan más vocabulario. The victim, ¿ok? The good student, que no puede cerrar los ojos at the 10 o'clock. And please, I close my eyes. And the moment's gone. Please, you cannot close your eyes, ¿ok? That's why. Who's gonna say? ¿Quién se va a quedar? Who's gonna stay with me? Nadie. Okay. Nobody. Nobody. Hi. Pero si no hay ningún compañero, puedo. ¿Quién es el valiente? Igual yo sacrifice. ¿Quién es el valiente que se quiere sacrificar? Si el compañero no puede hoy, yo puedo, teacher. No me conocen y hay dos para sacrificarse. Gracias, chicos. Va a valer la pena your sacrifice. ¿Quién se va a quedar? Pero solo puede ser uno. No sé quién de los dos. Miriam dice y Ignacio o Ricardo. ¿Quién es el otro que está ofreciendo? Ricardo. Ok, pues yo no sé entre Miriam y Ricardo. Ustedes deciden entre Miriam y Ricardo. I don't know you too much. No los conozco Miriam. Mucho, ustedes saben. The ladies first. Este, well, then guys, it's time. Time's up. Okay, el tiempo se acabó. For me, it has been a pleasure. Okay, ha sido un placer. Nice to meet you. Okay. I don't know if we are going to have the opportunity to meet again. No sé si vamos a tener la oportunidad de reunirnos otra vez. But if not, okay, my name is Carlos Najarro. And if you find me, okay, at the street, please greet me, okay? Salúdeme, don't worry. Okay, after that, you can go to your bed, but please, before you go to your bed, do your exercises. Antes de que se vaya a la cama, haga sus ejercicios, okay? Okay. Thanks. Okay. So, after that, okay, bye, teacher. Have sweet dreams, have good night. And I don't know, Ricardo o Miriam se van a quedar. Solo ellos dos, digamos, no sé, uno de los dos se puede quedar. You cannot stay both, okay? No pueden quedarse ambos. Miriam, se va a quedar si quiere. Okay, teacher. Okay, Miriam. Yes. Very good. Okay. Thank you, Ricardo, because you wanted the other one. Okay, bye, okay, everybody. Teacher, bye. Bye, good night. Bye. Nice to meet you. Bye to meet you. Too. See you next. See you, I don't know where, but maybe. I don't know when, but maybe. No sabemos cuándo, pero quizás. Bye, okay. Mr. Medina, nice to meet you. Ingrid Magali Rivas is one of the listeners. Are you a listener? Maybe I didn't hear. Yeah. Sorry, Ingrid. You were here. Quizá ellos tuvieron problema con el internet, teacher, por la lluvia. I think so. But Ingrid was here. Sorry, Ingrid. Again, it was a pleasure to meet you, Ingrid. Sorry.
Forgive me, was my first time. Me, Brenda, Magna, Danny, Anthony, you have to get out, please. Brenda, Magna, I saw you just a little bit. Ingrid, Magali, Rivas, I know that you are present. Sorry, I have taken into account the attendance. It's so sorry, but you have to, everybody has to leave the meeting, please. Okay. Ingrid, Brenda, and Miriam, and oh, sorry, Miriam, no. Ingrid, Brenda, and Danny Anthony, okay? Well. Well, let's gonna do this. Okay, Miriam. Okay, teacher. I don't know if you have any question, you can do it. Bueno, como esos 10 minutos son como para reforzar, ¿verdad? Yes. Como tengo problemas con acá con el internet, casi no escuché con la explicación del if, y del when. Ok, veamos, pero ahorita le comparto just for you. Ok, ¿cómo usamos if and when? Usamos if para situaciones un poco más anormales, por así decirlo, y when para situaciones más normales. ¿Cómo decir que no van a suceder, algo así? Exacto, es el if. Exacto, que son más hipotéticas, digamos que pueden o no pueden suceder, mientras que when son que van a suceder. Y acá ponía pues okay. Los ejemplos. Luego leía esto que decía lo mismo, que aunque son confusos y aunque a veces son intercambiables, las dos pueden hablar acerca de acciones repetidas. La diferencia es que when, en este caso vamos a, déjeme ver. En este caso, que when se refiere a condiciones certeras o que realmente van a pasar. Mientras que if se refiere a cosas no muy ciertas o, en el caso, hipotéticas. Posiblemente pasen okay. O no pasen. Entonces, eso es como la gran diferencia. ¿Ok? Okay. Y luego poníamos de ejemplo que son intercambiables. Cuando yo miro al sol, mis ojos se dañan. Y si yo miro al sol, mis ojos se dañan. Podemos usarlos en ambos. Pero como dije, when es algo que más que es más certero que pase. If es algo que posiblemente va a pasar, posiblemente no va a pasar. Es una como posibilidad que más que remota. Sí, como que pueda que no. Exacto. Por ejemplo, acá, if you smell gas, esto no es algo que pase a cada rato, digamos que usted pase oliendo a gas y salga del edificio. Por eso es que dice que si usted huele gas, if you smell gas, get out of the building. O sea, no es algo que a cada rato usted toda la semana huele gas y sale para afuera. I mean, es algo que quizás alguna vez en la vida le ha pasado más de alguna vez a alguien. Y lo que dice es que intercambiarlas está bien. Por ejemplo, get out of the building if you smell gas. Vea, las oraciones son las mismas, solo que se han intercambiado. Acá dije yo, la única diferencia es que si if va al principio, tengo que ver que la coma vaya acá. Exacto. Ahora, si va en medio, no hay coma. Mira, es la diferencia. Ahora, decimos... Es bastante difícil pensar cuando no duermes. Esto es más común que nos ocurra. A veces uno se pone a pensar cosas que ni siquiera han pasado y no duerme. Y después ahí anda en el día de malas pulgas y es difícil pensar y concentrarse en algo. Entonces es bien difícil pensar y el jefe presionándolo, necesito esto, y usted así como que vaya, ya está, y no le sale porque
es algo que pasa más comúnmente. Exacto. No se concentra. You don't focus on. That's why. That's the big difference, Miriam. I don't know if you have any questions. Está bien. It's okay. Ya comprendí un poquito aquí. Lo que me queda es practicar. Yeah, yes, you have to practice. Para que no se me olvide. So that you have to do also the exercises, no? You have to do the exercises. Yes, practice every day. Yeah. I mean, but you have at least 3 minutes, okay? You can ask me some questions, I don't know. Because you have like 3 minutes. Only that, solamente eso, porque por la lluvia yo no escuché como muy bien la explicación. Okay. Mm-hmm. But you have 3 minutes. You can, like 4 minutes, you can spend them the way that you want. Tiene más o menos 4 minutos, puede gastarlo de la forma que quiera, asking questions, I mean, trying to practice your English if you want. Entonces voy a como preguntarle. Okay. Como, ¿qué consejos me da usted para que pueda educar mi oído? The best advice. Okay, the best advice that I give to everybody is that you have to listen music, okay? That and all this. I prefer all this. I mean, not just because the teacher is old and he likes it. No, it's because all this, I mean, they are very clear to understand, and you can get, you can improve your English. Like if you start to listen to, I mean, like this song, close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Or am I only dreaming? Is this burning? An eternal flame. I mean, when you start to listen to that kind of music, maybe it's very, this kind of music is very, it's very clear. Cuando usted oye esta música, es más clara. No es que a mí, digamos que yo, es que a él le gustan porque están viejitas. No, simple y sencillamente, es una música que es más fácil de comprender, de aprender. Porque en la medida en que usted la oiga, por ejemplo, va a educar su oído. En la medida que usted las cante, va a educar su pronunciación. ¿Ah? Mm. Cada una a veces canciones fáciles. Yo digo, va esa que estaba cantando, de Roxette, creo que debió de haber sido amor, creo que se llama It Must Be Love. Por ejemplo, Carrie with Europe, when you say, when lights go down, I see no reason for you to cry. Entonces, cuando usted practica ese tipo de canciones, primero las oye, se va educando el oído en la correcta pronunciación. Y luego, cuando las practica, va también educando la boca en la correcta pronunciación. Entonces, por eso es que es mi consejo. Exacto. Va. Lo primero es oírlas y entenderlas. Ahí andan los memes que dicen, yo quiero el refri. O sea, pero es porque la gente hace eso, pues la gente oye y dice, ah, o Ayana, mire, póngame la que dice tal cosa en español, y ya dice, ok, y la gente dice, y hacen memes de que la gente no entiende el inglés, y hasta cierto punto es cierto, pero es por eso, porque uno, por ejemplo, puede oírla y tratar de decir, de emular, primero de oírla, de distinguir cada palabra, y luego ya de cantarla. Si usted dice, mire, o sea, yo quiero distinguir, puede poner el subtítulo en inglés, no lo ponga en español, porque el problema es que nosotros, ya le dije yo a la gente, queremos saber qué dice en español. El problema es que oír en inglés, pensar en español, son como dos microprocesos que te atrasan. Sí, es. Yo ya le dije a la gente, vea usted una serie y la pone con subtítulos, no la goza. No goza la serie porque no presta atención a algunos detalles por estar viendo el subtítulo. Y más si son de aquellos subtítulos que aparecen rápido, lo tienen que leer full. Yes. O sea, es diferente, por ejemplo, cuando usted ve la serie en español, digamos. Lo mismo en inglés. Véala en inglés 100 veces. La va a terminar distinguiendo. ¿Ah?
Pero okay. Eso es algo así como leer. Yo he leído algunos libros en inglés. Mis primeros libros en inglés que leí, casi en cada página subrayaba cinco palabras y ya me aburría y me estresaba. Porque no es como leer en español, que pero ay, es más de la costumbre. ¿Okay? Por eso es de que ese es mi consejo. Ok, teacher. Thank you. You're welcome, Miriam. Mm-hmm. Have a nice gracias night. Por la explicación. Have sweet dreams. Don't worry. Have sweet dreams, okay? Okay. See you. I don't know when. For you class. Okay? Good okay. night. Good night. Bye-bye. Bye.